Estoy ahora mismo y me voy a la luna. Señores, me voy a la luna. Mirad, me han puesto el papel albal de la sal de pollo que tenía y había sobrado aquí en la cabeza. Voy a ponerme aquí. Mejor la luz. Sí, aquí. El papel albal. Y os voy a enseñar el calendario que me van a regalar hoy para ponérmelo yo al lado de mi mesa. Porque yo lo valgo. Mirad qué mirada. Qué mirada. Si parece que te dice, ven, ven. Pero no, es de papel. No podemos ir a ningún lado. Pero mira, mira qué calendario. Si esto, esto, a ver, esperad un momento. Que enseñe yo esta mirada del calendario. Ahí, ahí la sombra. Mirad, mirad. Este me lo llevo yo. Vamos, ahora que se entere Julio, cojo. Porque estoy, por si lo queréis saber. Bueno, no es que vaya, que la modelo no es que sea la más guapa del mundo. Pero estoy en la peluquería Julio Rosique. Que está justo al lado del club de tenis de Torre Pacheco. Y me cuida mucho el pelo. A mí en la vida se me ha quemado el pelo. Y mira que lo tengo chuchurrío, de fino, que tengo un pelo de rata retenida, que nada. Pero a mí me lo arregla muy bien. Oye, me veo yo rara aquí con el papel, ¿ves? La verdad es que me veo más vieja, más arruga. Mira, ya tengo tres. Ahora estoy probando, os tengo que contar, que no lo he contado, que estoy haciendo probaturas con el aceite de coco. Y os tengo que comentar varias cositas. Pero es otro día, tengo que hacer un tutorial que os cuente cómo crece en una, ¿no?, en un rato un centímetro. Eso tenemos que hacer. Pero tenemos que hacerlo. Pero el pelo. Lo tenemos que hacer, oye, que funciona. Lo he comprobado porque como yo, las youtuberas, no como yo, que yo soy una mierda, las buenas, se han comportado como una cabra. Digo, esto es de mentira. Pero lo he comprobado. Antes de venir, digo, voy a hacerlo antes porque si me hago un desastre, me arregle Julio. Me eché una mezcla de aceite de coco. Lo derretí un poquito porque eso cada 24 grados ya se pone más duro una piedra. Entonces lo derretí una chispica, nada, como veis lo nada más, y le eché un huevo. Me lo puse en la cabeza con un film transparente, entonces sí que parecía yo un bocadillo de estos de mortadela entre la papa y todo. Y una toalla de esta en la cara. ¿Queréis callaros que estoy hablando y no se me oye? Y entonces me estuve, claro, dice que toda la noche, pero como yo por la noche con todo eso no me fía, digo, voy a liar una en la cama que te mueres. Me lo dejé durante todo el día, pues estuve en mi casa haciendo cosas y digo, pues yo me lo voy a colocar. Y oye, me creció, no me creció los 2 centímetros porque no estuve las 8 horas, estuve 5 horas o así. Pero luego me medí, señores, me había crecido el pelo un centímetro. Al final, como pero estamos entre. Viene Julio con los colores. ¿Qué color os gusta? Este o este. ¿Lleva moniaco? No, estos son para potenciar las mechas. Potenciar las mechas. Es que yo no tengo canas. Yo Julio, estoy, y reconoce estoy, que no tengo canas. No, no tienen canas, no tienen canas. Es natural como la vida misma. No tengo canas. No, que no, vamos a ver, rubio de bote, pero que canas no tengo. Lo único que tengo, mira, esto fue un viaje que me pegué cuando tenía 4 años, una cicatriz de guerra, pero es lo que me marca. Eso en otro capítulo. Eso es otro capítulo. Pero esos señales, las cicatrices son como la huella dactilar. No hay nadie que tenga otro igual que tú. ¿Quién tiene esto? Yo. Te lo puedes tener más a la derecha o más a la izquierda, pero esto es único. Bueno, a ver cómo queda el resultado. Hasta luego.